Los médicos hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no resistió. Le dio un paro cardíaco. Eso quiere decir que a Juli lo van a acusar de asesinato. ¿Por qué no quieres confiar en mí? Yo te voy a creer, mi amor. Yo te voy a apoyar. Mi amor, llama a un abogado. Todo se va a aclarar. Te lo juro. ¿Y a mí? ¿Y a mí cuándo me vas a aclarar las cosas? Perdón. Deja de pedirme perdón. Solo dime qué sucedió, Julio. Dime la verdad. No me obligues a dejarte aquí. Por favor. Ya debes salir, señora. No. Julio, dile que tú no hiciste nada. Julio, dile que tú no hiciste nada. Dile. Por favor, señora. Dile, Julio, dile que no hiciste nada. No pudo haberle disparado. Eso no tiene ningún sentido. Ese muchacho no es un asesino. Pero es el único sospechoso. La policía está cometiendo un error. El asesino de mi tía está libre. Y Julio va a pagar por un crimen que no cometió. La señora Enriqueta falleció. ¡No! ¿Y qué va a pasar ahora? Porque usted sabe que Julio es inocente. Lo primero que tenemos que hacer es calmarnos. No me pida que me calme cuando mi esposo está siendo acusado de un delito espantoso. Tranquila, mami linda. Todo se va a arreglar. ¿Cómo, papá? ¿Por arte de magia? ¿Con un milagro? La única testigo que teníamos acaba de morir. Y Julio César no quiere decir la verdad. Coronel, usted tiene que investigar. Por favor, se lo ruego, tiene que hacer algo. Pero eso es lo que estoy intentando. Lamentablemente la evidencia... ¡No me importa lo que diga la evidencia! ¡Él es inocente! ¿A ti te dijo algo? Lo mismo que usted, jefe. Recibió una llamada anónima, fue a la casa a averiguar qué pasó. Encontró a la señora tirada en el piso, cogió el arma y se le escapó un tiro, nada más. Por favor, les ruego que me comprendan. No está toda la información, acá falta algo. Todo esto es muy raro. Si Julio César se niega a hablar... Lamentablemente yo no puedo hacer absolutamente nada. Coronel, por favor, usted tiene que descubrir la verdad. Mi hijo no puede ir preso. Mi hijo no. No. No me interesa si tienen sueños, si no han dormido, si están con insomnio, ese no es mi problema. Así funciona la televisión. Y si no les gusta, se largan. Así de fácil. Escúcheme bien, Pulpinas. Tenemos que hacer la mega, archi, hiper cobertura de la tremenda bomba que acaba de estallar. No. Bomba no. Nosotros no cubrimos casos de terrorismo. Terrorismo es ver tu cara de desnutrida tan temprano, oye, bruta. Niña, ¿tú no chequeas tus redes sociales? ¿Tú no ves los noticieros? ¿Qué van a ver si todo el día se la pasa en Netflix mirando? ¡Ay, a Mixer! ¡Mira mi serie de Luis Miguel! ¡Ay, qué churro! Babosas. Escúchenme bien. Julio César Gallardo, el Juli de la cumbia, está preso. Se escapó de su boda para ir a agarrar una vieja a balazos. ¿El Juli? Ay, no, pobrecito. A mí me gustan sus canciones. Ay, no, pobrecito. A mí me gustan sus canciones. Mira, niña, si tanto te gustan, te puedes ir al Urigancho a escucharlo. Hay un plat con su guitarra mamarachenta para ti, un concierto exclusivo. ¿Se dan cuenta de la maravillosa suerte que tenemos? ¿Ah? Esto pasa justo cuando vamos a estrenar el programa, niñas. Esto es un regalo del cielo. Gracias, Dios mío, gracias. Vamos a hacer 50 puntos de rating aprovechándonos de la desgracia de Estrellita y el Juli, la ex parejita feliz de la cumbia. Qué asco me dan ese par. Podemos entrevistar a Estrella. ¿Ay, querrá? Obvio que no, pedazo de bruta. Mira, Rosalinda, una más. Y eso va por ustedes también, ¿ah? ¿Eh? Una más y las devuelvo a Cenecape en Mamarrachento, es donde estudiaron. Obviamente esa niña no va a querer dar entrevistas, y menos a mí. Porque se cree, porque es una creída, una envidiosa y una soberbia. Piensa bien,
Piensa bien lo que vas a decir, piensa bien que ya me tienes harto. Piensa antes de abrir tu hocico. Podemos entrevistar a sus enemigos para que den una opinión imparcial. A la gente le gusta opinar aunque no sepa de qué está hablando. Ay, pero ¿Estrellita tendrá enemigos? No creo, bien linda. Primera vez que tienes una idea inteligente, niña. Muy bien, al fin estrenas ese cerebro de hormiga. Y yo sé exactamente a quién llamar. ¿Qué haces despierto a esa hora? ¿Con esa cara? ¿Qué te pasa? Acá con la pensadora. ¿Te parece poco todo lo que ha pasado? A ver, dime qué ha pasado. Tú sabes lo que ocurrió de verdad. Tú y Julio desaparecen en medio de la fiesta y luego Julio termina preso. Tú sabes lo que sucedió. Julio declaró la verdad. Y eso es lo único que yo sé. Gary, yo soy tu hermano. Puedes decirme la verdad. Cuéntame qué pasó. Viejo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Un amigo es más leal cuando hace lo que dice su pata o cuando dice la verdad? ¿Me estás diciendo que Julio te ha pedido que mientas por él? ¿Es más importante decir la verdad o ser leal a tu amigo? A ver, si le eres leal a tu amigo mintiendo, entonces te pueden meter a la cárcel por encubrirlo. ¿Estás loco si piensas callar y obstaculizar una investigación policial? Vamos, cuenta lo que sabes. Lo único que sé es lo que Julio me ha dicho. Él es mi amigo y le creo. Pero la policía va a investigar de todas maneras. La verdad se va a saber. Y si se enteran que tú encubriste a Julio, entonces te vas a fregar. Ya te dije todo lo que sé, ¿ok? Me voy a dormir. Edgar. 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 Mi amor, todo va a salir bien, ¿sí? Tú tranquila. Señora, ¿qué se siente que tu esposo sea un asesino? ¿Vas a divorciarte, Estrellita? ¿Nunca sospechaste que Julio Gallardo era un criminal? Te maltrataba, abusó de ti, te pegó. Llora con confianza, amiga. ¡Basta! Julio Gallardo, mi esposo, es inocente. ¿Por qué lo encubres? ¿Te ha amenazado? Julio es la persona más buena y decente que conozco. Él es inocente y yo lo voy a demostrar. Esa es la única verdad. ¿Sabes que pueden caer a él hasta 30 años de cárcel? Ya suficiente, señores. Respeten el dolor de mi hija. Es un momento difícil para la familia. Por favor, permiso. Permiso. Saber la verdad. Señor, queremos saber. Todo el público quiere saber. Vamos a saber a dónde llegamos. Hasta aquí nomás, señores. Es un momento difícil. Respeten, por favor. Por favor, declare. ¿Cómo estás? Tengo que hablar contigo, ¿eh? Escúchame. Yo sé toda la verdad. Julio ha mentido. Él no mató a la tía Enriqueta. Eso ya lo sé. Julio sería incapaz de matar a alguien. ¿Pero por qué no dice la verdad? ¿Él sabe quién la mató? Cuando Julio llegó, ella estaba herida en el piso. Julio ha mentido porque está protegiendo a Leon. Le pueden dar hasta 30 años. ¿Cómo se le ocurre proteger a un asesino? Estrella, está protegiendo a Kevin. ¿Kevin la mató? No, Kevin no la mató. Pero de una manera u otra está involucrado. Mira, Estrella, Kevin está parando con malas juntas. El día de tu boda, Denise llamó a Julio para contarle que Kevin había desaparecido. No te quiso decir nada para no preocuparte. Fuimos a la casa, abrimos la computadora y encontramos una conversación en la que quedaban encontrarse con un malandrín, un tal Alfa. ¿Estás diciendo que Kevin está parando con delincuentes? Julio y yo nos dividimos para buscarlo. Julio lo encontró afuera de la casa de la tía Enriqueta. Kevin es menor de edad. Si él no le disparó a la señora Enriqueta, no le va a pasar nada. Estrella, Julio me hizo jurar que no le contara esto a nadie. Tienes que entenderlo. Él lo va a proteger. Kevin es su hijo. Quedarte callado sería lo mismo que ser cómplice de una gran injusticia. Tú quédate tranquilo. Lo has hecho bien. Estrella, escúchame. Tenemos que estar juntos en